último minuto en Hoy Noticias. Bueno, una muy mala noticia para la administración de Alejandro Eder, para la administración de Maurice Armitage y especialmente para el protagonista de esta denuncia, Alberto Haddad. ¿Qué pasó con Alberto Haddad, quien fue secretario de Movilidad de Cali hace 8 años en la administración de Maurice Armitage y quien es un asesor de la administración de Alejandro Eder? Pues yo realmente en estos momentos no tengo la certeza si él está de asesor contratado o si es quien le habla al oído al alcalde, porque en la Secretaría de Movilidad, y además lo hemos visto con los agentes de tránsito, lo hemos visto hablando con el secretario de Movilidad, y en la Secretaría de Movilidad nuestras fuentes nos dicen es que el que es el secretario es Alberto Haddad, solo que no lo pudieron nombrar porque se tenía pendiente de eso. ¿Qué fue lo que pasó y qué ha dicho en los últimos minutos, porque esto acaba de salir, la Contraloría General de la República, David? Sí, Pilar, la Contraloría, el ente de control, decidió sancionar al exfuncionario actual secretario de Movilidad de Cali. No, él no es el actual secretario, él fue secretario. De asesor de Secretaría de Movilidad de Cali. El fallo que salió a la luz hoy, precisamente hace pocos minutos, tiene como fecha de inicio el 23 de agosto de 2024 y lo inhabilita por 5 años para ejercer cargos públicos, lo que quiere decir que desde este periodo el funcionario no podrá estar vinculado a la alcaldía de Cali ni contratar con el Estado. El fallo inició el 23 de agosto. Además de esto, el documento señala que el asesor de ahora deberá pagar una sanción superior a los 105 millones de pesos. Mire, él es, pues me imagino que si ya la alcaldía sabe de esto, no lo podrá tener como asesor contratado. Él le podrá seguir asesor de amiguis, de amiguis, pero de tener contrato no puede, porque queda inhabilitado por 5 años. Alberto Haddad tuvo muchísimos cuestionamientos siendo el secretario de Maurice Armitage, y en esta administración fue una de las voces, y desde siempre fue una de las voces que se escuchaba sobre quitar los polarizados de los vehículos, y era uno de los que recomendaba que había que conseguir los equipos para que los agentes de tránsito pudieran verificar si un carro polarizado tenía o no tenía el número, el gramaje, no sé cómo se dice eso, de polarizado, y que si no, pues que fuera sancionado. Eso afortunadamente se cayó, pero quien estaba detrás de toda esa propuesta era Alberto Haddad. En su momento, como dice David, son 105 millones de pesos de sanción que tendrá que pagar. Alberto Haddad en este momento no se ha pronunciado al respecto. Tampoco se ha pronunciado la alcaldía. No creo que esta alcaldía se vaya a pronunciar. Y esto hay que decirlo, él es también uno de los promotores del tema de las fotomultas y pues hoy queda inhabilitado. No significa que no pueda ser asesor de amigo, pero ya con contrato no podrá serlo. Esto es pues lo que se ha conocido de último minuto. Estaremos buscando a ver si se pronuncia en algún momento, hay algún pronunciamiento. No sabemos también si esto es de primera instancia o si esto puede ser apelado, no lo sé aquí. En este momento vamos a revisar a ver, pero hasta el momento esta es sancionado, inhabilitado y multado. Exactamente, sancionado por la Contraloría. Es la información, todavía no hay mayor claridad, solo se sabe que es una investigación que lleva 8 años y que ahorita pues da como tal ese resultado, la inhabilidad y la sanción que le fue impuesta.